La política agraria comunitaria, que fue la primera política que se compartió en Europa, sí es verdad que es una política que ha permitido que vaya mejorando en su determinación y sobre todo en su anclaje, pero también es cierto que cada vez se va teniendo más capacidad de decisión en los países miembros, ¿no? Con lo cual, siendo la primera política común, también es verdad que con el tiempo cada día los países, sobre todo los nuevos países, ponen más condiciones para que les dejen hacer a cada uno lo que les dé la gana, y eso tampoco puede ser, o si queremos que siga existiendo, ¿no? Y eso yo creo que es un poco lo que tenemos que decir, que no estar todo el día diciendo lo que la gente quiere oír, sino de contar la verdad, y la verdad exige renuncia, exige salirse al encuentro, exige poner en común las diferencias, exige todo eso que significa básicamente y representa pues luchar en un mundo tan complicado como aquel en el que vivimos, por el sostenimiento y el mantenimiento pues de un sector que para nosotros tiene su trascendencia, ¿no? Vamos a seguir ahí trabajando, esperemos que dentro de un par de semanas, tres, cuando ya conozcamos definitivamente la política agraria, se confirmen pues la esperanza que tenemos de que puedan verse recogidas una gran parte de esas cosas a las que le hemos dedicado tantas horas en los últimos años.